árbitro de primera categoría, asistido por Stephen Atoche y Adolfo Ohuanca. Ítalo Espinosa en el arco, Germán Mera y Paolo Fuentes de centrales, lateral por derecha Estrada, por izquierda Marcelo Benítez, en primera línea Ayarza con Torrejón. Sarabia en el arco, Libero Fuentes, stopper por derecha Renzo Garcés, stopper por izquierda Freites, en primera línea, bueno, de ancla Arregui, de interior Castillo, más suelto. Se persigna, silbato a la boca y el arranque del partido, señoras y señores, a través de la señal de L1 Max. Están jugando fecha número 8 del torneo de apertura, Liga 1, te ha puesto 20-24 las representaciones de Cienciano del Cusco frente a Alianza Lima. La salida del cuadro local. Josué Estrada con la pelota. Le pone pausa a la acción de juego. Balón por un costado para que la vaya recibiendo Fuentes. Paolo Fuentes, Abdiarza. Estrada. Se la va pidiendo Aldair Rodríguez. Estrada va a tirar el centro, la pelota dentro del área. Intentaba Romagnoli, le quedó el chapo Ramúa. A ver si se anima, le pegó Ramúa. Atento en la primera para embolsar esa pelota. Ya nos va advirtiendo el árbitro del partido también. Ahí está Benítez, la pelota pegó en la barrera. Penal, dijo el árbitro. Penal, dijo el árbitro. Con una seguridad. Lo marcó inmediatamente. Claro. Ahí está Garcés, ahí está Sarabia. 20 minutos ya. Penal para Cienciano. Ya dio la orden Uleta. Ahí va Garcés, le pegó. Estrada acompaña a Marco Aldair Rodríguez. Garcés, upa, quedó sentido el jugador de Alianza. Me parece que es Rodríguez, ¿no? Freites, no, Freites. Bien, los dos calentando en este momento. Vamos a ver, señores. A María para Garcés. En esa zona. Castillo. Dalí. Ojo, Barcos y Fuentes están. Upa, Jaime, voy contigo porque hay un jugador que está sentido. Quédense con Barcos y Fuentes, ¿eh? Quédense con Barcos y Fuentes. ¡Pum! Hay un golpe. Sí, no, ya con la cantidad de cámaras que hay. No puedes hacer eso. Olvídate. El VAR va a llamar, sí. es lo lógico. A ver. No puedes hacer eso. Bueno, mano al bolsillo. Se le pone muy arriba el partido de Alianza Lima. Tarjeta roja para Hernán Barcos, señores, el capitán de Alianza Lima. En un partido que de tiempo efectivo de juego tuvo muy poquito, muy poquito. Aldair, arranca Aldair, señores, va Aldair, ganó la raya. Aldair tiró el servicio. Garcés, Sarabia. Quedó sentido el arquero, sácala de arriba para que lo tienes a tu compañero. De ganar, ni siquiera de sumar, ¿no? Para sostener esta campaña que además tiene una inversión fortísima. La pelota larga, arranca Alianza, arranca de Arrigo, va de Arrigo. Tiene que frenar de Arrigo porque no le llega a nadie, pues obviamente. La pelota atrás con Jesús Castillo, la meten al medio. El remate de Rodríguez. Ahí está Jesús Castillo que la tira larga para buscarlo a de Arrigo. Primero el corto oportunísimo por parte de Josué Estrada. Lo acabó. Cuando en estos precisos momentos el árbitro del partido, el señor Ureta, hace sonar su silbato, señores, han concluido los primeros 45 minutos. Todo ok. Sincroniza su reloj el árbitro del partido, se persigna y el arranque de los segundos 45 minutos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega está ganando Cienciano por 1-0 Alianza Lima y usted lo ve a través de la señal de Liga 1 Max. Ya trepó Freites, ya está Arregui también, Waterman y Serna, la expectativa. Rodríguez que va midiendo, Rodríguez que va calculando, Rodríguez que tira la pelota arriba. Segundo tiempo, 100-1, Alianza.
Saliba 1. Bueno, capitalizó el balón detenido, la táctica fija se hacía Rodríguez, pero la salida de Ítalo Espinosa es impresionante. Qué mal sale, le sobra Aldair Fuentes con el tamaño. Simplemente tuvo que bajar la cabeza y darle la dirección de red. Lo pone en paridad a los 52 minutos. Veremos qué pasa. Hasta el momento sonríe Restrepo. Una sonrisa casi tímida, pero en el replanteo, digamos. Ya se dio la orden, la pelota arriba. El cabezazo por parte de Freites. Aparece Waterman. Freites que recibe, pasaba de largo. No tuvo distancia para tirar el centro otra vez con Waterman. La pelota arrastró. Salió para el arquero, va Rodríguez, le pegó. Le quedó, Sandra, le pegó esa pelota. A Castillo de última, señores, el balón afuera. Se ha salvado Cienciano. Intenta Cienciano. Va Estrada, gira Estrada, tiró el centro Estrada. Señores, quiso colocar la pelota para el lado más difícil. Intenta Alianza. La pelota al fondo, cuidado, va Serna en cara. ¡Serna! Le pegaba al arco Kevin. Después del empate de Alianza, yo hubiera esperado un Cienciano un poquito más agresivo, digo yo, en cuanto a intención. Va con la pelota Torrejón. Todavía no se le saca de la cabeza el empate de Alianza. Con uno menos en el terreno de juego. Serna aparece ahora. Alianza arranca. ¡Ay! Le pega al arco. No está mostrando lo que quiere el técnico. Muy bien. Vamos a ver, señoras y señores. Tiro de esquina, córner. Córner para Alianza. Rodríguez, la pelota arriba. Que puso la mano milagrosa Aldair Rodríguez, que ahora se fue por el otro lado. Romagnoli, que retrocedió. La pelota la tenía el número 10, Ritaco. Romagnoli le pegó de larga distancia. Casi lo sobran a Sarabia. Más si me preguntas, yo, tío, lo veo con más físico Alianza que a Cienciano en este minuto del partido. Estrada, la pelota arriba. Y ese tipo de jugadores sin referencia se dan un banquete. Es así, son muy efectivos. Había valorado la marca de Aldair Fuentes en no dejarlo girar. Y cuando está solo, suceden estas cosas. Por supuesto, el pase hacia atrás. Y mira el movimiento. Mira dónde queda Aldair Fuentes. Hace el pasito de retroceso Garcés. Y el gesto técnico es impecable en el cabezazo, Dani. Impecable en el cabezazo. Garcés en doblete en la cuenta personal. No le queda nada que hacer a Sarabia haciendo visión. ¿Lo gritó o no Oscar Manuel Ibáñez, Jaime Piñe? Con Percy Ramos, con Eduardo Combe. La pelota al fondo, señores. Intenta Serna, engancha Serna. La pelota con Catriel, va Catriel, gira Catriel, intentó tirarle el centro Catriel. Le quitaron la pelota, recibe Alianza, va Rey, tiró el centro, la pelota arriba. Espinosa, fue un centro shot al arco. Pelota arriba, señoras y señores, final del compromiso. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la ciudad de Cusco.